tour. Un tour. Un tour, un canal, un video, ponle play. Es una sociedad, no importa quiénes somos. Color en tu canal, forma de expresarte. No importa dónde estás, no importa dónde estarás. Porque todos queremos el mouth, you all talk. Lugar de tu video es el más chingón. Y la página se llama YouTube. Y las ideas están conectadas, tan solo por un clic. No concesiones, te invitan a tu expresión. Porque ve mis videos, wey. Please, ve mis videos, wey. Please, ve mis videos, wey. Please, te voy a presentar a unos youtubers. La nueva generación de filmmakers. Que usan como arma los videos. Disparan creatividad por tus pantallas. Conoce a YouTube. A YouTube. Conoce a YouTube. A YouTube. Conoce a YouTube, únete a tour. Y así conocerás este nuevo mundo. Es un tuya. El tuya. El tuya. Somos youtubers. Creemos videos. Olvida toda esa hueva. Olvida toda esa hueva. La hueva que te invade. Creemos videos. Olvida toda esa hueva. La hueva que te invade. Recuerda que somos uno. Somos. ¡Ey! ¿Qué pedo, cacharros? Esta vez vamos a hablar del youtuber número 35 de YouTube México. Él es Whatever Tomorrow. Uno de sus videos más famosos son los de los Mexmen, en los cuales a gente común y corriente les dio poderes, digámoslo, chistosos, sobrenaturales. En los, por ejemplo, pueden ir en chinga y así. Entonces, estos poderes los puso en videos de YouTube y los primeros videos los hizo de su ingenio. En los últimos videos pidió ayuda a sus fans y salieron personajes bastante buenos. Ahorita es partner de YouTube y hace como videos diarios. Habla de cualquier cosa que se le hinche el huevo. No tiene así como que digamos, no sé, como series, nada de eso, sino como que pues, voy a hablar de esto y habla de eso y punto, ¿no? Tiene conversaciones con él mismo, son muy cagadas verlas. Supongamos que se pone así y dice, oye mamá, bla bla bla. Entonces se corta la escena, él mismo siendo otro güey, dice, sí hijo, ¿qué pasó? Entonces, digamos que tiene conversaciones con él mismo con distintos como personajes. Después se convierte en YouTube, para YouTube, y algo que me impresiona de él es que es, creo que el único, si no estoy en lo erróneo, pero según yo es el único que usa los thumbnails. A todos sus videos, desde que es partner de YouTube, le hace un thumbnail. El thumbnail es lo que cuando tú buscas el video sale como un cuadrito y ese cuadrito tiene como una imagen. Los partners de YouTube pueden cambiar esa imagen. Los que no son partners de YouTube pueden poner cualquier otra cosa o lo que les haga justamente en ese cuadro. O sea, YouTube agarra el no sé cuánto, o sea, lo divide en tres y te salen tres thumbnails posibles de tu video. Pero los partners de YouTube tienen como la, digamos, el privilegio de, aparte de que pueden tener más minutos de video, pueden poner muchísimas más cosas, tienen el thumbnail. Entonces es algo que envidio, porque yo quisiera tener el thumbnail, lo cual por el momento no soy partner, pero él tiene ese, como, es el único que usa esa herramienta de poner un thumbnail, hace una imagen que refiere al video, y neta, si lo estás viendo, felicidades. Qué impresionante, o sea, no es el primero que conozco en México que usa bien el thumbnail. Y bueno, eso es básicamente Whatever Tomorrow, que hace videos. Una muy, muy, muy cagada de sus videos, y creo que es mi favorito, es el de la crónica del Mundial de Francia. El güey está hasta la mother, supongo, o si no, güey, qué bien actúas. Pero el tipo estaba narrando, mentando madres en un bar. Muy bueno ese video, vayan a verlo. Suscríbanse a Whatever Tomorrow y nos vemos luego. Reconocérselo y neta, que envidia. Es de los pocos que tiene, son partners, es de los que son, habla bien, idiota.